Bueno, vamos a la arena política. La Alianza tildó de ambiguo y tardío el programa de Michelle Bachelet presentado este domingo. Temas valóricos, educación, salud y reformas a la Constitución son parte de las propuestas de la candidata de la nueva mayoría. Para algunos, volcadas a la izquierda. Conversamos a esta hora con el presidente de la UDI, el diputado Patricio Melero. Diputado, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora aquí en CNN Chile. Usted dice que lo presentó tarde, estaba recién sentado aquí mismo el senador Lagos Weber, quien dijo que el actual presidente Piñera lo había presentado aún más tarde y que parece ser una cábala. No, yo creo que lo que ocurrió es que Evelyn Matthei lo presentó anticipadamente y marcó una diferencia. Y nosotros sabemos que la tardanza que tuvo el comando de Michelle Bachelet de presentarlo, Matilde, tiene que ver con la enorme dificultad que tenían, que tuvieron y que van a tener a futuro, si es que llegan a gobernar, para aplicar ese programa. Porque cuando tú ves al Partido Comunista tan contento con el resultado del programa, y a la Democracia Cristiana no tan contenta, más bien explicando muchas de las cosas que están allí, que van muy contra de lo que ellos tradicionalmente han pensado, te das cuenta que es un programa que está elaborado no solamente tardíamente, sino que con bastantes ambigüedades, que deja muchos cabos sueltos y, desde mi punto de vista, un poco decepcionante. ¿En qué sentido? Porque pareciera ser que los ejes fundamentales de lo que Chile ha tenido y que ha sido exitoso no se consideran. Especialmente en un tema muy relevante y que justamente enfrenta uno de los temas que la propia Michelle Bachelet ha señalado como un eje de su campaña, que es el tema de la desigualdad. Cuando en las propuestas uno lee una serie y un conjunto de propuestas que son antiempleo, Matilde, que afectan el trabajo, que no generan más empleo, que afectan fuertemente a la pequeña y mediana empresa, uno dice, bueno, no están custodiando adecuadamente lo que ha sido el eje fundamental del éxito de los últimos años, que es que hoy día en Chile hay mucho empleo y mucho trabajo. Por ejemplo, ustedes han sido bastante críticos con el tema de la eliminación del FUT. La semana pasada estuvo aquí el presidente de la OCDE, Ángel Gurría, que no es precisamente una persona de izquierda, y él mismo decía que el FUT, este incentivo, cumplió ya su ciclo y que está bien repensarlo y, digamos, dejarlo atrás, porque una persona que viene, que es el secretario general de la OCDE, que es el organismo en que nosotros pertenecemos y al cual miramos, digamos, con cierta admiración, podría decir una cosa, digamos, que es una opinión despolitizada y que podría estar equivocado. Es muy interesante ese comentario, Matilde. Yo leí el informe de la OECD y no hay una sola palabra, ni una sola recomendación hacia Chile, salvo alabanzas y reconocimiento a lo que se ha hecho, que recomiende eliminar el Fondo de Unidades Tributarias. Pero conversamos con él aquí. Sí, yo sé, y lo escuché y vi tu entrevista. Es una opinión personal de Ángel Gurría, no representativa de la OECD, porque en el informe que hace de Chile reconoce sí los enormes avances. Y lo que Ángel Gurría ha dicho es que se puede revisar, se puede ver la vigencia del FUT, pero no dice que haya que determinarlo. Lo que sí es muy categórico en decir ese informe de la OECD, que la propuesta de Michelle Bachelet de pagarle la educación a los al sector del 10% de más ingresos del país es tremendamente injusta, socialmente injusta, dice. Entonces, ahí tienes un nuevo elemento de cómo las políticas y las propuestas de Michelle Bachelet se apartan de lo que en general en el país se necesita. Y además, creo yo que no establece bien las prioridades. ¿Por qué está dispuesta ella a gastarse 3.200 millones de dólares en pagarle gratuitamente la educación al 10% más rico de los chilenos y no está dispuesta con esa plata, por ejemplo, a subirle las pensiones a los que menos tienen? Tiene las prioridades mal puestas y avanza en políticas públicas que ya la misma OECD las critica y que son políticas públicas que en general en el mundo desarrollado se han cambiado, Matilde, porque no son eficientes para los objetivos. Pero que se proponen. Hoy día la candidata Evelyn Matthei planteaba y decía, yo estoy mucho más cerca de Angela Merkel que del muro de Berlín. Pero Angela Merkel es demócrata cristiana, es socialdemócrata. Sí, está bien, me parece muy bien. Pero es que entonces hay una contradicción, no, porque no hay usted, ninguna, no está, porque... o sea, usted no es demócrata cristiano ni menos socialdemócrata. No, hay que hacer la salvedad que la socialdemocracia, Matilde, y usted vivió mucho tiempo en Europa, o la democracia cristiana alemana, no tiene nada que ver con la democracia cristiana chilena, que claramente la democracia cristiana chilena es un partido de centro izquierda.
la democracia cristiana alemana, es un partido de centro derecha. Altos tributos, o sea, la gente paga muchísimos impuestos para financiar educación de calidad, pensiones, salud. Entonces, ¿cómo podemos decir que la candidatura de la derecha está más cerca de eso? No, porque si usted mira el programa de Evelyn Matthei, nosotros apostamos, ella ha dicho, en materia tributaria, antes que subir los impuestos, hay que controlar la evasión y la elusión. ¿Se necesitan proyectos de ley para eso, sí, diputado? Ya se avanzaron en varios, sí, en la reforma tributaria que hizo el presidente Piñera, que aumentó 1.000 millones de dólares, y además terminó con una serie de temas de elusión. Pero nosotros apostamos más, a diferencia de la izquierda, nosotros apostamos al crecimiento y al desarrollo como forma de generar, Matilde, más recursos tributarios. Fíjese que los 8.200 millones de dólares que en el programa de Bachelet se plantean para lograrlo subiendo los impuestos, es decir, metiéndole la mano al bolsillo de los chilenos, se logran de igual forma. Y se han logrado en estos 3 años de gobierno solamente por la vía de crecimiento y desarrollo. Entonces nosotros tenemos una crítica de fondo, porque cuando yo te digo me decepciona es porque siento que a quienes más ellos pretenden defender con estas políticas públicas los terminan afectando negativamente. Porque van a generar desincentivos a la generación de empleo y trabajo. ¿Pero en un eventual gobierno de Michelle Bachelet también van a requerir de los votos del Congreso y en el Congreso va a estar la UDI? En ese sentido, ¿ustedes estarían dispuestos a apoyar algunas de estas medidas? Yo creo que hay que, obviamente, verlas paso a paso y en el mérito de cada una. Déjame decirte que los 20 años que nosotros fuimos oposición, yo personalmente y la mayoría de los diputados de la Alianza, le aprobamos los proyectos de ley a Michelle Bachelet, a Ricardo Lagos, a Patricio Elwin y a Frey, en todas aquellas materias que consideraban que apuntaban al bien común. Y introdujimos correcciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el programa Michelle Bachelet? Y esto no es motejarlo, es decirlo claramente. Toma un giro a la izquierda mucho más radical. Están demasiado contentos los comunistas y demasiado desconfiados los demócratas cristianos. Y para mí, esa es una señal de alerta. Otro tema súper importante, el tema valórico. El giro de ella misma, de Michelle Bachelet, respecto a lo que planteó la vez pasada cuando aspiró a la presidencia y fue presidenta. Por ejemplo, ella abre la puerta al aborto. Ella abre la puerta al matrimonio homosexual. Bueno, Evelyn Matthei, antes de ser candidata de la Alianza, también había planteado un tema en el aborto terapéutico. Sí, pero déjame, pero ahora ella dice, bueno, soy candidata de una coalición. Yo te agradezco ese comentario, Matilde, porque Evelyn Matthei ha sido muy clara, muy enfática, y en su programa de gobierno está que si ella es presidenta de Chile, ella no va a favorecer ningún tipo de aborto, ni va a mandar ningún proyecto de ley, ni va a avalar ninguno que termine con la institucionalidad propia de nuestra tradición, nuestros valores, que es que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Lo que no tiene nada que ver que nosotros sí avancemos en un acuerdo de vida en pareja y nos hagamos cargo de la situación de las parejas homosexuales en cuanto a cautelar los derechos, al patrimonio, a todo. Pero creemos sencillamente que el matrimonio está reservado entre un hombre y una mujer. Pero hay temas sentimos que cambiado, la agenda de Michelle Bachelet avanza, diputado, en esa dirección negativa. Por ejemplo, ustedes dicen, ya, no una reforma constitucional, pero sí aquí está planteado como una evolución constitucional. ¿Qué hay temas en los que podría haber acuerdos, que la sociedad es distinta a la de hace 4 años, que los movimientos sociales han cambiado, que sí, a lo mejor estamos viendo nuestra misma cultura de una forma distinta y que se podrían dar ciertos consensos que antes eran impensables? Habría que ver en particular, por ejemplo, antes sí, en el binominal, nadie hablaba del binominal, ahora parece que ya hay un consenso que el sistema electoral hay que cambiarlo. ¿Podría haber otros temas en que también hubiera este consenso? Desde luego los hay, los ha habido. Te recuerdo que nuestra constitución política actual lleva la firma de Ricardo Lagos y no la firma de Augusto Pinochet. La última gran reforma, de más de 50 y tantas reformas, se hizo democráticamente en el gobierno del presidente Lagos. Se terminó con los senadores designados, se avanzó en una serie de otras reformas, y ha sido el presidente Piñera el que ha introducido grandes reformas. Recordemos que él fue el que introdujo la inscripción automática, el voto voluntario, el que estableció con mucha claridad el concepto y las primarias que han ido avanzando en una forma de mayor transparencia y participación democrática. Pero a mí me preocupa que uno de los ejes de la propuesta de Michelle Bachelet sean las reformas constitucionales. Nos vamos a llevar, Matilde, 4 años analizando reformas políticas que postergan las reformas sociales. Distraen al objetivo y distraen también porque no generan certezas. Entonces, los inversionistas, las personas que están mirando Chile, están mirando también toda esta discusión que al final las constituciones
son las que deben dar señales de mucha estabilidad y mucha claridad, y este permanente afán de estar reformando. Ricardo Lagos dijo, esta es la pero última reforma, y ahora como otra más. ¿Resignado a que esto va a ser no, así, digo, ¿no? Ante la eventualidad de que, sí. ella, que ella llegue a gobernar. La última pregunta, porque se nos está terminando el tiempo. ¿Cómo cree que afecta o beneficia el episodio París y Matei? No, yo creo que sencillamente afecta en que es de toda necesidad que los chilenos conozcan el pasado, el presente y lo que postulan a futuro los candidatos presidenciales. Y lo que hizo Evelyn Matei fue develar una conducta inadecuada, ¿no?, de una persona que aspira a la presidencia de Chile, como es no pagar las cotizaciones a los trabajadores de un colegio, de dos colegios que él presidió. Y yo creo que eso es bueno que se conozca. Cada chileno tomará las decisiones que estime en el caso. ¿Se equivocó el senador Antonio Corbat en ser el jefe programático de Franco Parisi? No hay ahí un error, hay una acción premeditada, Matilde, que yo no la comparto. Me cuesta entender que un senador de Renovación Nacional esté apoyando a un candidato presidencial distinto al de la Alianza, que es Evelyn Matei, y que además sea su jefe programático. Es una contradicción vital. ¿Debería haber una sanción? Yo no soy el que debe establecer eso. Él es militante de Renovación Nacional. Yo creo que más bien es él el que tiene que explicar su comportamiento, más que el partido estarle requiriendo medidas disciplinarias. Pero antes de que estallara esta situación de Franco Parisi, se decía dentro de la Alianza, mejor no nos peleemos con Franco Parisi porque después eventualmente vamos a necesitar sus votos. Ahora, ¿qué es lo que plantea? ¿Usted necesita los votos de Franco Parisi? No, yo creo que no ha habido una pelea con Parisi. Yo creo que lo que Evelyn Matei hizo fue entender que una persona que aspira a la presidencia de la República tiene una situación que ya se ha explicado, ¿cierto?, de no pago de cotizaciones, que es un hecho, a nuestro juicio, grave, de quien, por un lado, está diciendo que quiere mayores niveles de justicia y, por otro lado, ¿cierto?, tiene una situación personal en esta materia. Debe notarle que aquí no hay una pelea. Y los votos en segunda vuelta, que yo tengo cada día la certeza, Matilde Mayor, de que va a haber segunda vuelta, no son de propiedad de los candidatos, ¿no? Son las personas que votan en primera vuelta por uno los que resuelven en segunda hacia quién se acerca más a su línea de pensamiento. Así que ¿y usted cree aquí que no los votantes pelea de Franco Parisi se acercan más a Evelyn Matei? Yo tiendo a pensar naturalmente que esas personas lo que claramente no son es partidarias de Michelle Bachelet o de los candidatos que están más en la sensibilidad del mundo de la izquierda. Pese a que Franco Parisi dijo que jamás votaría por Evelyn Matei en segunda vuelta. Está bien, pero mire, en política los jamás, no, normalmente cuando se entra en un área de mayor razonamiento, es difícil, Matilde, que te guste 100% un candidato. Uno muchas veces dice, bueno, pero este es el que mejor se aproxima o este es el que yo considero que es el que, en fin, mejor o más le conviene a Chile después de una primera opción que se planteó en la primera vuelta. Así que cada uno resolverá libremente qué hace en segunda vuelta. ¿Mañana se entrega la encuesta CEP? ¿Alguna expectativa? No, ninguna, porque el Centro de Estudios Públicos es muy hermético, no tenemos ninguna información anticipada, así que vamos a verla con atención y la comentaremos. ¿Qué sería un buen resultado? ¿Qué diferencia? No, yo creo que un buen resultado es que quede claramente establecido lo que yo ya creo que va a ocurrir, que ningún candidato por sí solo logra el triunfo en primera vuelta. Diputado Patricio Melero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.